Me siento como que muy, o sea, como, ay, como si estuviera muy, como si fue un hoyo express, por decirlo de manera fácil. Para Fernando, llevar una vida normal le resulta muy difícil. Poner atención a sus clases sin distraerse es el reto que día con día tiene que lograr. No solo eso, relacionarse con sus compañeros sin que llegue a golpearlos también es una parte difícil que aprende a controlar con terapias. Yo soy casi el, yo soy más el que agrede, más o menos, por decirlo así. ¿Qué haces? Porque, bueno, a veces sí, rara vez yo soy el que empieza el pleito, así de que me ando llevando directamente, pero muchas veces me, como que vengo muy enojado y me enojo porque, por cualquier cosa que me hagan. Una parte de mí me dice que lo golpeé, pero como me siento mal cuando golpeo a las personas porque una parte de mí dice golpéalo y otra parte no, déjalo en paz, nada más son niños. La capacidad de estos menores para concentrarse frente a una pantalla, un videojuego o dispositivos y no en otros sitios como en la escuela o el hogar es una característica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El exceso de horas frente al televisor o en los videojuegos eleva el riesgo de problemas de atención. Correr por todo el salón ahí persiguiendo a, no sé, a alguien que quiera jugar conmigo para darme a platicar sobre, pues, ¿cómo se llama? Pues principalmente sobre videojuegos, porque a mí me gustan mucho los videojuegos. Y ahí irme hasta la esquina, hasta allá, así irme a muchos lugares, andar platicando y corriendo. Lidiar con estas emociones a la edad de 11 años resulta difícil y confuso. De no contar con el apoyo familiar y médico, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede avanzar. Por ello, los especialistas sugieren que mientras más rápido se administre un tratamiento médico, sin importar la edad en la que sea diagnosticado, el paciente tendrá más posibilidades de adaptarse a la vida social. Tiene una presencia en más o menos el 6% de la población. Aunque se identifica preferentemente durante la infancia, es un trastorno que permanece para toda la vida. Lo que pasa es que sus manifestaciones se hacen más evidentes cuando estamos en un proceso de aprendizaje, que estamos en la escuela preferentemente. Y sus características tienen que ver con la dificultad que tiene el niño o la niña, aunque es más presente en niños que en niñas, para fijar su atención. Para el financiero Bloomberg, Karen Ibáñez.